But she only cares when she's got the time. And I fret so much about her loving. I wish she'd let me be, but her destiny's got us intertwined. And is it really my fault? Alejandro Pascuñán. Bienvenidas a esta ceremonia de reconocimiento, la primera del año, una ceremonia especial porque con esta ceremonia damos inicio a nuestro año número 10. Así que vamos a tratar de sorprenderlas con algunas cosas que no hemos hecho antes, pero que todas lo pasen muy bien hoy día. Bienvenidas a todas y felicidades. Emoción, sí, yo justo le estaba diciendo a mis compañeras que me lo quería ganar. Es una emoción y estoy muy orgullosa. Estoy orgullosa de mi equipo y de mi centro. Gratificante, o sea, es como que te reconozcan todo tú, lo que haces a diario, lo que le transmites a los niños, a las familias, a tus compañeras. Entonces, rico sentir eso, que te reconozca dentro de mucha gente. Hay muchas educadoras que son muy buenas, entonces que uno salga es gratificante. Llevo 9 años trabajando en el mismo centro, así que estoy feliz con el premio y feliz por el equipo, porque todas nos merecemos este premio. Así que muchas gracias y estoy feliz. Bueno, feliz, fue así una noche llena de premios, de reconocimiento, de emociones. Son los 10 años de Vitamina. Yo feliz de pertenecer a la compañía, de compartir este sueño y seguir proyectándonos por muchos años más. Así que nada, es una gratificación increíble y es todo el empuje que uno necesita para seguir adelante, seguir haciendo cosas, cumpliendo sueños y trabajar por nuestra familia. ¡Rosario Norte! Estamos muy contentas, la verdad que nos sorprendió que volver a ganar este premio. No lo esperábamos, así que estamos felices, esperamos poder disfrutar este momento y seguir trabajando. Tenemos muchas cosas todavía que mejorar, así que vamos a seguir trabajando para poder cumplir nuestro objetivo. ¡Rosario Norte! ¡Vitamina Pajaritos! Estamos muy, muy, muy felices. Muy, muy, muy felices. Nos sentimos dichosas, tremendamente orgullosas de cada una de las personas que conforman este hermoso equipo que es Vitamina Pajaritos, donde trabajamos tremendas mujeres, muy esforzadas y, por supuesto, todas con un gran amor por Vitamina. ¡Pajaritos! 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 You miss me. I miss all of y'all. Hey! All y'all standing in the game. El ganador es Santa María. Para nosotras es un gran honor como equipo habernos ganado este premio. Personalmente considero que es el mejor de los premios que nos pueden entregar, porque demuestra que trabajamos en conjunto, que a pesar de lo cuesta arriba que pueda ser el camino, siempre vamos a apoyarnos, vamos a estar destacando, y que es muy gratificante que lo reconozcan. Y de verdad, felicitaciones a todo mi equipo, a las chiquillas que proponen, que... Súper, lo hemos pasado increíble, han salido muchas personas reconocidas, sobre todo mi zona antigua, la zona norte, también dentro de los reconocimientos grupales, salió Ciudad Empresarial, Quilicura y también Pajarito, así que estoy súper orgullosa. Súper entretenida, emocionante, con todos estos espectáculos que no nos imaginábamos nunca que nos iban a entregar.
Estos 10 años son maravillosos, yo ya llevo 7, así que vamos sumando y vamos que se puede y vamos a lograr llegar a completar un número gigante de jardines infantiles. Se va a Punta del Este el 170. Estoy muy contenta ya que es segunda vez que me gano un premio en Vitamina. Cuando llegué sentí que era mío, de hecho le dije a mis compañeras, no sueñen porque este viaje es mío. Así que estoy feliz, muy muy feliz para disfrutarlo junto a mi hijo y yo creo que mi mamá. No puede haber otra forma mejor que empezar este año que con este lanzamiento. Refleja lo increíble que se viene este 2016 cuando cumplimos 10 años con grandes proyectos que se empiezan a concretar y con equipos cada vez más afiatados, contentos de estar acá y pasándolo tan bien como lo están pasando hoy día. Bueno, con todas estas ceremonias de reconocimiento, la verdad que a esta hora cuando ya termina uno se va lleno de sensaciones positivas. Hoy día fue un día súper especial, es una ceremonia que marca el comienzo de nuestro 10º año, así que la verdad que estuvo muy entretenida, como siempre ver a todas las personas que suben, a las educadoras, a las técnicas, a las directoras, es un tremendo orgullo ver a gente que finalmente está ahí por el trabajo que hacen, y así que nos encanta reconocerla y esta es una ceremonia que además se vive mucho en la onda, en la cultura Vitamina, es algo que nos identifica, ya es casi una fiesta nuestra, así que nada, pues estamos muy contentos. Bueno, esta noche como toda la ceremonia, un ambiente espectacular, las barras de toda la zona increíbles, estuvieron súper producidas, la gente con mucho ánimo, para nosotros un placer reconocer en cada una de nuestras 11 categorías a todas las personas, así que es una noche redondita con toda esta magia que tiene poder cumplir 10 años este año, así que las invitamos más que nunca de hecho al 2016 a vivir Vitamina, a vivir los 10 años y a seguir trabajando para ser reconocida.